Amigos, bienvenidos a una nueva sesión de conversaciones en la Biblioteca Nacional del Perú. Hoy nos acompañan Sofía Máger y José Carlos Agüero. Sofía Máger estudió Sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y recientemente culminó un doctorado en esa especialidad en la Pontificia Universidad Católica. Tiene una larga trayectoria trabajando en el campo de los derechos humanos y ha ejercido, entre otros cargos, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ha ejercido también la docencia universitaria dentro y fuera del Perú y es autora de varios trabajos y artículos asociados a diversos problemas y facetas de los derechos humanos. Uno de sus libros es Recomendaciones versus Realidades, en el que hace sugerentes reflexiones posteriores al trabajo de la Comisión de la Verdad en el Perú. José Carlos Agüero, en tanto, es historiador y escritor interesado en los discursos de la memoria y de la violencia, y es también un destacado activista de derechos humanos. Realizó trabajo de campo en varias zonas rurales de Ayacucho para la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, y ha publicado varios libros en colaboración y es autor de Los Rendidos, sobre el don de perdonar, el poemario Enemigo, el conjunto de relatos Cuentos heridos y Persona, volumen reconocido con el Premio Nacional de Literatura del año 2018 en la categoría de no ficción. Bienvenidos, Sofía y José Carlos. Bien, el título de este encuentro, el motivo de esta sesión es hablar del presente y el futuro de los derechos humanos en el Perú. Dicho así, puede sonar un campo demasiado amplio, ¿no?, como para agotarlo en una conversación, pero sin duda estamos en un presente problemático. Entonces yo quería empezar por ahí pidiéndoles a cada uno una reflexión en torno a lo siguiente. ¿Cuál es el aspecto más crítico que identifican ustedes en el presente de los derechos humanos en el Perú? ¿Y qué es lo más urgente de cara al futuro en este mismo campo? Sofía. Yo creo que lo primero como concepto es la integralidad, ¿no? O sea, cuando hablamos de derechos humanos, no estamos hablando de un solo derecho, estamos hablando de un conjunto de derechos que tienen en la totalidad y el ejercicio de todos ellos que te da el bienestar, ¿no? Y ahorita, claro, es la pandemia y es lo que está poniendo a prueba la institucionalidad del Estado, ¿no?, que es el garante de los derechos. Entonces, si hubiese algo que resaltar, claro, es la pandemia y creo que la otra cosa, que es la gran enseñanza, que el desarrollo económico no va de la mano con el desarrollo de la cultura de derechos humanos o de la del desarrollo, y no ha ido de la mano del desarrollo de la institucionalidad del Estado para garantizar salud de calidad, educación de calidad, ¿no? Bueno, eso creo, no sé si es que eso es lo primero que me sale. José Carlos. Bueno, para coincidir en principio, la pandemia creo que ha mostrado los límites, por lo menos de la imaginación que teníamos en torno de lo que era la convivencia de las ideas de progreso en el mundo entero, pero en el Perú. Pero también ha mostrado otra cosa, que no se ha entendido bien o se ha vaciado de todo contenido el sentido de que tenemos ciertos atributos o propiedades de los seres humanos que son inalienables, que no se deben tocar, como la libertad, la dignidad, la vida, ¿no?, y que deben ser garantizados por alguien, digamos, porque hay un Estado que debe darte amparo. Y la pandemia ha demostrado que nadie te da amparo, que te puedes morir en situaciones muy lamentables, que otros pueden decidir tu riesgo de vivir o morir. Y creo que esa sensación está tan interiorizada, es decir, es normal que alguien decida si te aplico o no una política para ver si te hago una cuarentena, no te hago una cuarentena, libero algo, una fase, aplico determinadas medidas para salvarte o no. Es decir, que alguien tenga esa potestad para tutelar tu existencia, aparece tan como un sentido común permitido en el mundo entero y en el Perú también, que creo que nos da cuenta de cuán profundamente la idea ganada con tanto sufrimiento, con tantas luchas de los derechos humanos, ha perdido su sentido. Entonces, agregándole la urgencia a la pandemia, creo que está claro que hay que recuperar el sentido mismo de los derechos sociales, por lo menos.
Claro, porque de otro lado es vivir esperando que salga un decreto que diga una cosa A, B o Z, ¿no? Y eso es una esperanza un poco difusa. Y como bien señalan ustedes, la búsqueda de la garantía, ¿no? Es lo más importante, y más en un contexto uh-huh. como este. Yo creo, además, en esto, siguiendo en la misma línea, ¿no? De las cosas que nos están poniendo en la cara la situación de derechos humanos, es la desigualdad. Entonces, creo que es una columna vertebral uh-huh. de los derechos humanos, ¿no? O sea, los derechos humanos son para todos, por igual, ¿no? Y integrales, pero lo que nos está presentando la situación en el país es que hay quienes la pasan mejor que otros y hay quienes tienen acceso a más cosas y otros que no tienen nada, ¿no? Creo que eso también es como central de una política y una cultura de derechos humanos y las obligaciones frente a los derechos de todos, ¿no? O sea, eso creo que es, ¿no? La desigualdad es algo... Sí, clave, ahí coincido totalmente sí. con Sofía, porque, digamos, se supone que tras la idea de derechos humanos hay propiedades que el sujeto tiene, ¿no? Es digno, y al ser digno tiene atributos que hacen que la dignidad y el bienestar se garanticen, ¿no? No debe morir, no debe ser torturado, tiene que tener acceso a salud, a educación, una serie de cosas, pero todas se han relativizado, ¿no? Por la propia organización socioeconómica, por la manera que tenemos de concebir nuestras relaciones en comunidad, en fin, por la naturalización del capitalismo más brutal. Exacto. Entonces, tener educación, tener vivienda, tener acceso a salubridad, acaban siendo cuestiones que si están bien, uh-huh. si están por allí está bien, y si no, no. No son derechos entonces, son negociables, como cualquier otro valor, como cualquier otra mercancía. Entonces, creo que hay ahí pérdida de lo que ha costado 2 siglos, por lo menos, de construir para tener esos atributos, esas propiedades de derechos sociales y económicos, y sociales y culturales. Los hemos ido perdiendo sin darnos cuenta, y ahora llegamos a un momento crítico como la pandemia y nos damos cuenta que ya no los teníamos hace tiempo, pero la pandemia nos ha demostrado que eran más o menos importantes tenerlos. Claro. Nos demuestra que la desigualdad no es solo una palabra. Es ahorita es vida o muerte, ¿no? Es así claro. de dramático, pero lo último es la politización de lo que es la salud. O sea, eso me parece también como, no sé, es fuerte, pero decir como hasta criminal, ¿no? O sea, primero, por un lado, aprovecharte, como el vacuna gate y todo lo demás que nos hemos quedado absolutamente impactados, pero la otra es la politización de cosas tan importantes como, por ejemplo, las vacunas, ¿no? Y cómo aprovechas cualquier resquicio o problema para sacar de eso la oposición, el enemigo político. Me parece que eso también es como, wow, ¿qué pasó con la política? O sea, la política tiene que ser también sanada y curada en nuestro país. Eso que tiene que ver con derechos, que tiene que ver con ciudadanía, con democracia. Claro, y digamos, es doloroso comprobar que existan discursos que pretendan normalizar, por ejemplo, esas desigualdades, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi segunda pregunta va un poco por ahí. Encuentro que los derechos humanos generan resistencias en algunos sectores, ¿no? Es una palabra que para algunos sectores hegemónicos parece no ser muy grata, ¿no? ¿Esta es una impresión equivocada o estoy más o menos correcto en esta mirada? Yo pienso, o sea, el gran problema de nuestro país es que somos una sociedad dividida. No somos todavía una sociedad que ha aprendido a convivir y que todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades. Y creo que todavía estamos atravesados de un profundo racismo y poder identificar, diferenciarse del otro, y el otro es menos que yo, el otro no sabe, pues no, o sea, no tiene la cultura, no tiene el conocimiento. Creo que eso es una tara todavía estructural de nuestra sociedad, ¿no? Y es
profundamente, que tiene que ver estrechamente con los derechos humanos y con la cultura de derechos humanos, ¿no? Que no hay, sí, la dije. Sí, de acuerdo, igual. Creo que el país se funda bajo dos, hay muchos procesos, ¿no? Pero digamos, hay una fuerte influencia de las ideas de la Ilustración, ajá, que van a generar lo mejor, digamos, de nuestra tradición, ¿no? Las luchas radicales por los derechos sociales, la adquisición constante de atributos para la ciudadanía, que siempre es un proceso vivo, la ciudadanía se vive viviéndola, pero al mismo tiempo se incorporan en nuestras élites, que van a tener mucho peso, ¿no?, ideas acerca de qué es lo que debe ser un país civilizado, ¿no? Y debe ser monocultural, y debe ser finalmente blanco, y debe ser moderno, y debe ser homogéneo, y debe progresar en una línea continua de la razón y las, no sé, ciertas ideas que en el fondo lo que hacen es construir diferencias entre lo que hay en la realidad es lo no deseado, la realidad está llena de indígenas, llena de afroperuanos, llena de cholos, llena de cosas que obstruyen esta idea de lo que el Perú se imagina que debe ser modernamente. Y creo que, aunque sin duda ha habido grandes progresos en los últimos dos siglos, no está del todo vencida esta idea monocultural, civilizatoria, de, digamos, hay que pacificar el Perú. Y cuando uno piensa en el oriente o en la selva, digamos, tenemos ideas tan simples como que es tierra libre, claro, ¿no?, que es selva a la cual uno puede ir, y, como el lejano oeste. Y bueno, lo hemos visto muy recientemente. O sea, esos peruanos y peruanas que tienen tradiciones, culturas, saberes distintos, son vistos como cuestiones que impiden la consecución de los proyectos de los padres fundadores de la República. El Bicentenario debería ser una gran oportunidad para repensar esa manera que nos hemos imaginado de ser país, ¿no? Monocultural, cerrada, civilizatoria y a tener una manera... Que no responde a lo real tampoco, ¿no? No, o sea, responde, choca. Exacto. Choca y agrede, es una agresión cultural constante. Sí. En el centro de esas disputas está el LUM, el lugar de la memoria, que es pasto de polémicas y discusiones. ¿Por qué nos resistimos tanto a contar con un archivo de lo que ha sido nuestra propia historia, ¿no? ¿Por qué un lugar como el LUM puede invocar tantas disputas, ¿no? Claro, que tiene que ver con la negación, ¿no?, de situaciones, de las cosas que han pasado. Pero yo te digo, ahí el LUM es complicado, ¿no? O sea, es bien injusto con el LUM, porque claro, el LUM, además, ha hecho todo un esfuerzo que otra gente ha criticado, además de por ser muy light, en presentar situaciones que se presentaron durante el conflicto, porque hasta la palabra conflicto armado interno se pone como punto de debate cuando es descriptivo, nada más, ¿no? Pero es el LUM, yo creo que el gran reto del LUM, que además tiene una idea de presentar más bien valores democráticos, o sea, los derechos humanos que tienen que ser respetados, ¿cómo haces, y ahí voy al reto que tiene, cómo haces que ese espacio pueda recepcionar el conjunto de verdades? Y creo que ese es como lo más complicado. Claro que una línea tiene que ser los derechos humanos, justamente. O sea, no hay violación o abusos a los derechos humanos, venga de donde venga, que se pueda justificar y se tienen que señalar. Pero sí hay diferentes maneras de narrar la historia. ¿Cómo narras desde la familia de un policía o de un militar? ¿Y cómo narras desde la familia de un desaparecido, que fue además desaparecido por los militares, o gente que ha sido asesinada por Sendero? La manera en que te ha impactado, la manera en que tú recuerdas, es diferente de un lado, por dónde estuviste, ¿no? Y yo creo que ahí está el reto de LUM, ¿no? Cómo la memoria pasa a ser un ejercicio que dé cabida al conjunto de memorias, teniendo como línea
el respeto de los derechos humanos. O sea, yo, en teoría, se puede decir, no sé qué dice José Carlos, pero es como complicado, ¿no? O sea, sigue siendo narraciones en pugna que no sé si en el LUM, pero en El Ojo que Llora ya tiene 8 atentados. Exactamente. Y en El Ojo que Llora, ahí se reúnen policías, militares, víctimas civiles, y están ahí. Pero hay un grupo de gente que no quiere que ese proceso siga adelante. Y se ha dado. O sea, están juntos. La nueva presidenta de la Organización Nacional de Víctimas del Conflicto Armado Interno es la viuda de un militar. Pero eso no se puede aceptar porque hay un grupo de gente que no quiere asumir su responsabilidad, ¿no? Claro, claro. Sí. Eso hace más difícil todo, ¿no? Sin duda. Sí, es un gran reto para el lugar de la memoria, que es un sitio público además, de otros lugares de memoria también, pero sobre todo el LUM, que es estatal, porque, digamos, debería plantearse como un espacio para reflexionar sobre el pasado, un espacio de encuentro donde todos podamos tener algo que compartir, tal vez no nuestras narrativas y nuestras explicaciones sobre nuestra historia reciente. Podemos siempre discrepar y además es saludable que discrepemos eternamente quizá, pero sí quizá un espacio de encuentro de las experiencias de los que hemos pasado por ese mal tiempo, por esa etapa de sufrimiento. Esas experiencias de sufrimiento pueden ser compartidas. Claro. Ahí hay algo que Lund tiene como gran promesa de pensamiento crítico. El gran reto está en que tiene que enfrentarse con una fuerte tendencia de muchos grupos de poder que no quieren reflexionar, sino lo que quieren es utilizar el pasado como mecanismo de legitimación de sus propios intereses en el presente. Y que en el pasado básicamente tenía una visión que tiende menos a la reflexión y más al adoctrinamiento. O para producir discursos de miedo. Para generar posverdades, discursos de miedo, ¿no? también. Para actuar en el presente. Claro. Entonces, lo que más conviene a sus intereses es instalar y dejar que nadie atente con un discurso de saga épica de cómo el país fue salvado por unos cuantos personajes militares, ¿no? Por Fujimori y otros, y eso sea intocable y no lleve a una mayor reflexión sobre cómo participaron o cómo sufrieron o cómo vivieron todos los peruanos ese proceso, que es lo que quizá debería ser. Claro. Ahora, en el discurso político reciente, pensando en las campañas, algunos candidatos hablaban de Internet como un derecho humano. Tengo la sospecha, ¿no?, de que esto parece sugerir que la irrupción de las tecnologías en nuestra vida cotidiana está planteando nuevas demandas. ¿Cómo ven ustedes eso? O sea, el Internet, el acceso, más que el Internet en sí, el acceso a las tecnologías de la comunicación, ¿ya es un nuevo derecho humano? ¿Cómo ven ustedes esto? Yo sí creo, ¿no? O sea, ya tenía un tiempo en que esto ya se está planteando como un derecho, que es el acceso, porque ya no solo es información, son servicios, son el Estado, cuando empiece a usarla y tener un Estado digital, va a ser mucho más eficiente, ¿no? O sea, yo creo que ya está, eso hace un tiempo. Hay derechos específicos que se están discutiendo, por ejemplo, como la protección de la información personal que la utilizan en todas estas redes, la Facebook y todo, sacan tu información personal. Es toda una línea de nuevas normas que se vienen discutiendo para regular los derechos de las personas o a borrar, ¿no? Porque las cosas que tú dices en un momento de tu vida quedan ahí grabadas en la nube para siempre y no tienes la posibilidad, el usuario no tiene el control de borrar eso. O sea, son temas nuevos que se están discutiendo, pero creo que ahí nuevamente la pandemia, por lo menos en el Perú, nos ha llevado a una aceleración de todo esto del acceso a la información, al servicio,
todo lo que es la conectividad, ¿no? O sea, que si tú estás acá, te pueden estar el médico que tiene tu historia, tú puedes, te vas a otro lado y puede tener tu historia clínica inmediatamente, o sea, o los bonos, ¿no? O sea, una serie de cosas que se han tenido que dar en donde el acceso, la informática o la educación, que es algo que se está discutiendo hace tanto tiempo. Hay un equipito que venía en el Ministerio de Educación hace tiempo trabajando y de repente pasa a ser el punto más importante, pasa a ser el equipo, ¿no? Sí, yo sí estoy convencida que es un derecho y coincido en que tiene que ser defendido y garantizado por el Estado para todos, ¿no? Con un acceso para todos. Tú puedes hasta tener atención médica también por internet. Las teleconsultas, ¿no? Que están ahora en claro, boda, pero ¿no? Y además es impresionante que puedas tener esas consultas en todo el territorio nacional. Claro, y acceso a otras cosas como servicios judiciales, en fin, y una serie de... Pero mira, ahora tú puedes sacar tus antecedentes policiales por internet, pero para que se diera, me contaron que había estado ya lista esa directiva y todo el software 2 años antes que se pudiera sacar, porque había alguien que tenía que firmar eso y no le daba paso. Digo, ¿cómo es posible que no puedas sacar tus antecedentes y lo sacas por internet desde tu casa, ¿no? O sea, claro. Claro. Yo creo que la digitalización del Estado y de los servicios del Estado me parece que es fundamental. Es fundamental. Es fundamental, sí. ¿No? José Carlos, hablando de comunidades originarias, ¿qué podemos decir del estado actual, digamos, de los derechos humanos de estas comunidades originarias en el Perú? ¿Cuál es su... ¿Hay algún diagnóstico reciente? Porque entiendo que, por ejemplo, los problemas de explotación minera acarrean a veces muchos conflictos en zonas donde el Estado tiene pues una presencia débil, ¿no? Entonces, ¿qué se maneja recientemente sobre este tema? Bueno, hay mucha información. Lo que el Perú le sobran son diagnósticos, en todos los temas, la verdad. ¿Se acuerdan que decían, sobraban los diagnósticos acerca de la falta de las dificultades para acceder a los servicios de salud? Prácticamente están colapsados hace años y hemos tenido que venir, vino la pandemia para redescubrir que estaban colapsados, digamos, o que podían ser tan malos como ya sabíamos que eran. En cuanto a los temas de los pueblos originarios, ahora ya está censo. Tenemos, el Ministerio de Cultura tiene una base de datos sobre pueblos originarios. Hay institucionalidad que no había antes. Hay un viceministerio que tiene trabajando ya muchos años. Hay un plan nacional. Hay un plan de transversalización del enfoque intercultural. Hay herramientas que antes no teníamos y que debería entender, pues, a que sean cada vez más partícipes o, si no, directores de su propia existencia, digamos, ¿no? De participar con plenitud en las decisiones de las cosas que les incumben. Eso todavía no ocurre. Digamos, ese es la principal, el principal eje de aquí al futuro. El Estado ha crecido en su acercamiento, pero creo que es un asunto de poder. Es un asunto de poder que se va a tener que ir resolviendo en un escenario muy complejo, que además es el que se viene, que tiene que ver con el territorio, el agua, el acceso a los recursos naturales, pero sobre todo su decisión, de cómo participan en igualdad de condiciones de lo que se llama, ¿no?, el pacto político del Estado y que se debe refundar ahora en el Bicentenario. Bueno, pues que se refunde con ellos, ¿no? Porque la verdad es que la República se fundó sin ellos, inclusive contra ellos. Exacto, exacto. Entonces, claro, eso tiene que venir acompañado también de una promoción del respeto, obviamente, de esa otredad, ¿no? Del respeto y de una cuota de participación más grande en, exacto, los asuntos de decisión. Sí. Quisiera hacerles una pregunta con ánimo, sobre todo divulgativo, más allá de la dimensión política que evidentemente tienen estas palabras. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de víctima
¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de perdón? Desde el campo de los derechos humanos. Sofía, por favor. Sí. Bueno, para mí la definición de víctima es aquella persona, es una definición, la que yo uso es legal, y es una persona a la que se ha violado un derecho, y esa la ha convertido en una víctima. Hay otras maneras de definirlas como sufrimiento o afectación, pero para mí cuando hablamos, y por ejemplo en la Comisión de la Verdad, cuando hablamos de víctimas, estamos hablando de personas que han sufrido una violación de sus derechos. O sea, es una cosa formal, legal. Y por eso creo que, bueno, esa es una, ¿no? Esa es una definición. Es complejo, ser víctima es complejo, implica más cosas, pero creo que la Comisión de la Verdad produjo un sujeto víctima. Uh-huh. Y ese sujeto víctima es aquellas que sufrieron una serie, hay un listado de abusos a los derechos humanos que se cometieron y que tienen entonces un derecho a la reparación, a las garantías de no repetición, a juicio y castigo de los que abusaron de los derechos humanos. Eso es, ¿no? O sea, es una definición de ese tipo que no puede llevarte a estigmatización ni a conmiseración. O sea, no es una víctima, no es para que te dé pena. Una víctima es un ciudadano que ha sido afectado en sus derechos y el Estado tiene la obligación de hacer justicia, repararla y garantizar que eso no se vuelva a repetir. Eso es. El sobre perdón es como, es más complicado, ¿no? O sea, el perdón, sí, pero para mí tiene el perdón como una concepción más religiosa, ¿no? Y es una decisión absolutamente individual, del personalísima, de las personas que decide o no perdonar al quien le ha hecho un agravio. Pero yo creo que mucho se ha también politizado y manipulado el perdón, ¿no? Como una herramienta a veces también de impunidad, de evasión de la justicia. Por eso, para los religiosos tiene una concepción diferente, ¿no? Para el religioso el perdón es como empoderas a la víctima y le das más bien la capacidad de perdonar al que se portó mal, pero además asume una responsabilidad de llevarlo por el camino del bien. O sea, es como la concepción religiosa del perdón, ¿no? Como Jesucristo en la cruz, que perdona al delincuente que tiene ahí al costado, pero lo redime. Pero eso, en la concepción religiosa, le da una superioridad a la víctima sobre, o sea, tú estás acá y el perpetrador, el criminal, está abajo. Y eso, dime tú si es posible imaginar ese empoderamiento de la mayoría de las víctimas frente a sus agresores. Yo creo que eso es como bien difícil y tiene que ser el resultado, en todo caso, de un proceso personal de la víctima que se empodera y es capaz de magnánimamente decir, te perdono, ¿no? O sea, creo que por eso del perdón es como muy complicado, pero también es necesario. O sea, si es que seguimos alimentando y guardando odios, o sea, también es complicado para la convivencia. Entonces es un tema como bien interesante para es como para sanar un poco, ¿no? Pero como, para discutir, claro. para la persona sí, pero también para el que ha cometido la falta, la posibilidad de que tú entiendas que esa persona no necesariamente se queda en la situación en que violó o en que abusó de otra, sino que esa persona también tiene la capacidad de arrepentimiento, tiene la capacidad de poder cambiar
Y esa dinámica yo creo que es la sana, la que, a lo que deberíamos aspirar como, como sociedad, ¿no? O sea, si nos quedamos en el odio y en la irreconciliable situación de no poder volver a ver al que abusó de otra persona, también es como no es sano para progresar como sociedad, ¿no? Pero sí, es como, es un temaza, ¿no? Sí. Eso del perdón. No. José Carlos, ¿cómo ves tú esto? Y bueno, como dice Sofía, es un tema tan complicado, ¿no? La víctima, claro, jurídicamente ya lo ha definido muy bien. Es alguien que sufre una violación de derechos humanos. Hay muchas más dimensiones cuando hablamos de la víctima, porque básicamente es un sujeto. Es una persona como tú, como yo, como cualquiera, que sufre algún tipo de abuso que altera su experiencia de vida. La altera para mal. Es un agravio moral grave, digamos. ¿Qué hace con eso una persona en la vida real? ¿No? Más allá de los aspectos, digamos, procedimentales, muchas cosas le puede hacer y muchas cosas le suceden aunque no quiera. Sufre, se le genera un daño, puede tener un trauma, puede ser estigmatizado, puede luchar, pero puede no luchar, puede paralizarse. En fin, una cantidad de situaciones que el... negativas en gran parte, pero otras que también pueden ser positivas en el transcurso de su vida, digamos, emprende posiblemente un camino de reconocimiento de sus propias capacidades para integrar la comunidad política, para luchar, para adquirir herramientas legales, en fin. Ser víctima no es que deje de ser otras cosas el sujeto, no es que deje de ser un sujeto con agencia, digamos, pero no quiso que alguien lo desaparezca a sus familiares, o que alguien lo torture, o que venga alguien y viole a su familia o viole a una mujer. No es algo deseado, es algo que ocurre y que altera sustancialmente lo que es, lo que pudo ser, lo que pueden ser sus familiares. Es una onda expansiva de daños. Uh-huh. ¿Cómo salir de allí? Hay una posibilidad que es bien instrumental, que debe hacernos pensar también sobre cómo vamos normalizando inclusive este tipo de cosas tan, tan radicales, ¿no? Como una tortura o como una desaparición forzada o un asesinato, una ejecución, una masacre, y acaban encontrando un camino dentro de las teorías de gubernamentalidad, digamos, ¿no? Bueno, la víctima puede ser en última instancia transformada en un pobre más. Es un pobre más que, por lo tanto, ante una carencia, debe ser asistida por programas sociales. Los programas sociales se cambian de nombre y se pueden convertir en sistemas de reparación, claro, asignación de pensiones, en fin, maneras en las cuales, si quieres, se acaban por normalizar situaciones que deberían ser eternamente disruptivas. El perdón es otra manera de solucionar el asunto. Hay un perdón exclusivamente individual, digamos, que tiene que ver, en efecto, como decía Sofía, con qué hago yo frente a este agravio, cómo me coloco en frente de la persona que me agravió, si lo odio eternamente o genero a partir de la revancha un círculo interminable de violencia, o intento modificar esa relación. Es posible, es un alto costo, no debería ser una exigencia para nadie. Creo que hay una dimensión política en eso, o sea, pública, en el sentido de pública, que no es solo individual, que tiene que ver más con tipo la reconciliación o formas de transformar los conflictos justamente para que cambie el vínculo entre la gente que está allí y no va a desaparecer. Es decir, no van a desaparecer los torturadores porque son cientos de miles, no van a desaparecer las víctimas, están ahí, son parte de la comunidad, de las sociedades en el mundo. ¿Cómo hacemos para que esas personas vivan en un mismo espacio intentando que sus roles no sean los de perpetuar solamente el resentimiento, la revancha? Entonces, creo que tiene una dimensión individual, pero también tiene una dimensión pública, aunque muy sensible, porque puede ser muy manipulable también por los actores políticos. Claro. Quiero terminar de la misma manera que comenzamos esta conversación, pidiéndoles también una reflexión personal. Sofía, en tu caso, bueno, tú fuiste miembro de la Comisión de la Verdad en el Perú y también en Isla Salomón. Y José Carlos, tú has narrado con absoluta honestidad
el tema de tu familia vinculada con Sendero Luminoso. Mi pregunta va a esto. ¿Qué lección extrajo cada uno de ustedes de esa experiencia personal? Sofía. Sí, fue importantísima, o sea, tanto aquí en Perú, que conocí toda una dimensión del Estado que no la manejaba desde mi sitio de activista de derechos humanos en la coordinadora. Y para mí fue, sí, entrar y conocer al Estado desde adentro y cómo se movieron las cosas, las debilidades, las fallas que se cometieron. Me marcó mucho una manera de entender el conflicto, la violencia vivida de una manera más integral. Y lo mismo en las Islas Salomón, ¿no? Y la gran enseñanza, creo, es cómo estos procesos de comisiones de la verdad abren un espacio bien especial. Y es bien especial porque son víctimas centradas. Entonces, son procesos que se organizan alrededor de las personas que han sufrido abusos a sus derechos humanos. Y entonces se abren unos momentos en que hablan y dicen lo que les ha pasado, cuentan lo que les ha pasado, y creo que esos son como momentos tan profundamente democráticos que no se dan fácilmente. Y también nos muestran cómo siempre es posible reinterpretar la historia, siempre es posible enderezar en algunos sentidos lo que vivió la gente y que fue negada, fue ocultada. Y eso creo que es como esperanzador, o sea, por más que has vivido situaciones oscuras, terribles, es posible abrir procesos que destapen, aunque sea doloroso, y que pongan esto sobre el escenario público. Y al final entonces estamos hablando, creo, de ética, de valores, ¿no? Cómo sobre estos sufrimientos, sobre estas cosas que han sucedido, tener la capacidad de poder evaluar, valorar, juzgar y decir, oye, esto estuvo mal, o sea, no es posible. Y creo que eso es como una gran enseñanza en estos dos procesos de comisiones de la verdad, importantísimos para mí, ¿no? Pero entonces fundamentalmente es cómo rescatas valores, ¿no? Ética. José Carlos. Sí, la Comisión de la Verdad, tan importante, la verdad, tan importante lo trabajado, tan importante así que creo que la ausencia de continuidad respecto del trabajo de la Comisión de la Verdad explica una parte importante de cómo estamos viviendo y sufriendo la pandemia en el país. Creo que se explica por falta de memoria y falta de compromiso con las cosas que la Comisión de la Verdad, que no es que sea perfecta, pero hizo un trabajo extraordinario de diagnóstico de nuestros grandes males estructurales, y varios de ellos, la verdad, nos podrían haber ayudado a vivir mejor, a enfrentar mejor, con más amparo, con más solidaridad, estos momentos tan duros. Entonces, la verdad, una gran lección, si quieres, es que la memoria no es un discurso, no es una cuestión académica, no es un lema, es necesario para la vida en comunidad. Y respecto de mi propia experiencia y lo que he podido compartir en algunos textos, creo que tiene que ver con la necesidad del encuentro. Es decir, que podamos conversar, que la conversación sea un bien en sí mismo, porque implica reconocer que el otro también está allí, interpelándote, con la posibilidad de escucharte, y que eso sea la promesa de, no de una comunidad armónica, sino de que podemos construir juntos una convivencia
y que esa convivencia implica mutuas concesiones, que nos escuchemos todos y que nos hagamos cargo, aunque sea pesado, triste, doloroso, de también lo que nos avergüenza, también lo que es duro, porque no podemos fingir eternamente que somos niños o que nuestra república está siempre a medio camino de hacerse. Somos maduros, somos adultos, hay que hacernos cargo de nuestra historia. Muy bien, Sofía, José Carlos, muchísimas gracias por su tiempo, por sus palabras y esta estupenda conversación. Muchísimas gracias. Amigos, eso fue todo por hoy. Nos vemos en una próxima sesión de Conversaciones en la Biblioteca Nacional del Perú. Hasta pronto. Si el nombre de Pedro Sulen no le resulta familiar, hay que comenzar por decir que se trata de una de las grandes figuras de la tradición filosófica nacional. Además de haber protagonizado un gran suceso en el ámbito de la reflexión sobre los derechos de las comunidades indígenas de nuestro país, la fundación, junto con Dora Mayer, de la Asociación Pro Indígena. Sin duda, un gesto audaz en un país conservador. Sulen nació en Lima en octubre de 1889. Sus padres fueron Francisco Sulen, comerciante cantonés avecindado en Lima, y Petronila Aymar, limeña de origen iqueño. Asistió al Colegio de Lima, que dirigía Pedro Labarte, y luego, entre 1906 y 1907, asistiría a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde cursaría estudios de ciencias naturales, matemáticas, letras y ciencias políticas. Gracias a una beca del Estado peruano, Sulen pasó unos semestres en Harvard y en 1924, 2 años después de un regreso apresurado por la tuberculosis, obtendría en San Marcos el grado de doctor en filosofía con una tesis sobre Hegel y el neorrealismo. Al año siguiente, en 1925, moriría truncando una obra que ya proyectaba su potencialidad en el campo intelectual peruano. Los aportes de Pedro Sulen se dividen en varios campos que van desde el pensamiento filosófico hasta la literatura, pasando por la ciencia y la educación. Muchos recuerdan hasta ahora, por ejemplo, su aguda lectura de la poesía de José María Eguren o su acercamiento a los diversos problemas de la educación en el Perú. Sin embargo, una faceta que lo identificaría públicamente fue la defensa de los indígenas, a través de la fundación de la Asociación Pro Indígena y de su órgano, el Deber Pro Indígena, que se convirtió en el portavoz de los problemas de las comunidades nativas de nuestro país. Su compañera Dora Mayer y Joaquín Capello lo acompañarían en este episodio de su corta trayectoria vital. Se podría mencionar también un texto breve y visionario de Sulen, titulado Destruyamos el latifundio, aparecido en 1915, donde perfila una ácida crítica a un sistema económico basado en la explotación y el despojo, adelantándose varias décadas a un desenlace nunca completo. Dice Sulen, una revolución que cambie radicalmente este estado de cosas tendrá que ser una revolución agraria, que logre la subdivisión de las haciendas para que no haya ninguna familia peruana sin su lote de terreno propio, aunque reducido, pero indiviso, inembargable y siempre heredado dentro de su seno. Así no faltará nunca hogar y pan.
Pedro Sulen Aymar no es una presencia extraña en nuestra casa. De hecho, la Biblioteca Nacional del Perú conserva un valioso archivo donde los lectores e investigadores pueden encontrar una gran variedad de documentos clasificados en las siguientes categorías. 1. Correspondencia y escritos. 2. Fuentes documentales de la Asociación Proindígena. 3. Recortes periodísticos vinculados con los problemas sociales sucedidos entre 1909 y 1917. Y 4. Fuentes para el estudio del talento intelectual, creativo y crítico de Pedro Sulen. Este archivo, digamos, ha estado pues ya casi 30 años en la biblioteca. El archivo Sulen, en un principio, pues no era muy consultado, no era muy conocido, hasta que llegó el destacado historiador Wilfredo Capsoli, quien fue el que realiza, ¿no?, una investigación sobre el archivo concretamente en la década de los 80, o sea, posterior a la llegada del archivo a la biblioteca, ¿no? Él publica un libro, ¿no?, que justamente bajo el título La Asociación Proindígena. ¿Por qué? Porque el doctor Capsoli, digamos, centra su investigación, ¿no?, su texto en la documentación referida a la Asociación Proindígena que estaba ahí, que forma parte del archivo de Pedro Sulen, ¿no? Él hace público una serie de documentación de esta asociación. Ya posteriormente, en la década de los 90, llega a la Biblioteca Nacional del Perú, digamos, un historiador llamado Miguel Ángel del Castillo. Él, se le encarga, ¿no?, la organización de varios archivos de la Biblioteca Nacional que se encontraban específicamente en la bóveda. Uno de esos archivos era, pues, justamente el archivo de Pedro Sulen. Él hace una organización porque el archivo llega en cajas, ¿no? Llega en cajas por el donante, un poco desorganizados, ¿no? Entreverados. Incluso habían periódicos, recortes de periódicos, revistas, documentación, etcétera. Todo estaba mezclado. Entonces, Del Castillo, el historiador Del Castillo, lo organiza, lo ordena para que, digamos, sea fácil, ¿no?, su consulta, ¿no?, por los investigadores, ¿no? Eso. Lo que me encarga la dirección en esa época, la dirección de investigaciones, es hacer un pequeño artículo para publicarlo en la revista Fénix, un poco para dar a conocer este archivo importante, ¿no?, para el tema indigenista, sobre todo, ¿no? Posteriormente, ya el archivo Sulen, digamos, fue ya tratado por intelectuales de gran envergadura. Por ejemplo, tenemos estudios hechos por el filósofo Pablo Quintanilla, ¿no? Sulen también fue bibliotecario, o sea, no solamente era defensor de los derechos indígenas, no solamente era filósofo, sino también, no solamente era poeta, sino también era bibliotecario. Él llegó a ser director de la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San Marcos, director también del Boletín Bibliográfico de San Marcos. Si uno revisa el archivo personal de Sulen, ya sus documentos más íntimos, encontramos, por ejemplo, que él también tenía mucha afición al coleccionismo. Coleccionaba mapas, documentos, libros antiguos, e incluso hay cartas, ¿no?, en donde, digamos, trataba de comprar, ¿no?, material antiguo, ¿no?, a personalidades del extranjero, ¿no? Pedro Sulen tuvo presencia activa
en los debates intelectuales y políticos de su tiempo. Ligado a la vanguardia, Zullen colaboró de modo frecuente en las principales revistas y diarios de la capital, como Variedades, Balnearios, Ilustración Peruana, La Prensa y La Crónica, que además de ser medios de comunicación, fueron sobre todo espacios de encuentro intelectual y generacional. Zullen fue una figura central de su generación. Se acercó con mirada plena de agudeza e inteligencia a los problemas sociales y filosóficos de su tiempo, mostrando conocer muy bien a sus antípodas en términos ideológicos como Víctor Andrés Belaúnde o el propio Ribagüero, a cuyas ideas literarias dedica 4 artículos. Más allá de los ribetes melodramáticos que cobró su historia con Dora Maier, es justo recordar a Zullen, entre otras cosas, como uno de los grandes precursores de la lucha contemporánea que llevan adelante las comunidades indígenas de nuestro país por el reconocimiento de sus derechos.